Thank you.
Bueno, siempre intentamos empezar con alguna pieza de composición chilena, que es un chileno, te encuentro. Bueno, Chile juega la final el domingo también, es importante. Son las primarias. Y también son las primarias. Que igualmente es importante. Más importante. Más importante, probablemente. Disculpe. pero bueno, no estamos acá para hablar de como cosas políticas de fútbol, estamos acá para escuchar un poco de música. La siguiente pieza que vamos a tocar es una pieza que es bien interesante, Kyle Gunn, y una pieza que está con un título que se llama Composure, que en español me parece que se llama Compostura. Esta es una pieza que el compositor hizo cuando fueron todos estos desastres del huracán. Esos nombres raros que le ponen a los huracanes. Katrina. Y todos los huracanes que han pasado en Estados Unidos, que son bien complicados. Y habla un poco sobre el mantener la compostura en los momentos difíciles, más que solamente el huracán, sino que en los momentos difíciles, que es algo como a lo cual este país también está bastante acostumbrado. Hemos tenido hartos terremotos y tsunamis últimamente. Lo dejo con Composure para no hablar. Thank you.
una pieza que vamos a tocar es una pieza igualmente de un compositor chileno, que es una pieza entre comillas como especial para el ensamble, porque como nos formamos hace poquito, tuvimos que tener la tarea de encomendar obras a otros compositores, ya que no hay muchos compositores que hagan obras para este formato. Entre ellos se me ocurrió llamar a un amigo que es Cristian Mesanos, que hoy en día no nos acompaña, pero está en Santiago. Él es un compositor que quizás un poco más viejo que nosotros, pero muy abierto a las nuevas tecnologías y todas estas cosas, y estaba bien, bien contento cuando le pedí esta obra. Él nos hizo esta obra pensando siempre en el tema de los efectos y el tema de todo lo que está fuera de lo normal que uno escucha en la guitarra eléctrica. ¿Cómo podríamos definir lo normal en ese sentido? Tendría que ser, no sé, Led Zeppelin, Rush, King Crimson, todas esas cosas. Bueno, aquí King Crimson igual un poco raro, entre comillas raro, pero... hizo esta obra que se llama Estados de Conciencia Alterada, que, como bien dice su nombre, habla sobre los estados de conciencia alterada. Esta es una pieza que está dividida en tres partes. No le voy a pedir que no aplaudan entre cada una, es como el antiguo eso. Pero para que entiendan un poco como el concepto. Una parte A que se llama inducción, otra parte B que se llama... plano racional. ¿Cómo se llama? Plano racional. Racional. Y la última que se llama supra. Vamos con esta última. Thank you.
quizá un poco distinta a lo que uno está acostumbrado a escuchar, pero no por eso deja de ser menos bella. Entendiendo lo bello como aquello que no es solamente lo lindo, ¿cierto? Las cosas que uno ve como en la tele, sino como también las cosas feas. Las cosas feas muchas veces también pueden ser bonitas. Siempre intentamos dejar esta pieza en el medio del programa, digamos, como para introducir un poco desde la música más creíble como Farías, después entrando un poquito con GAN, y después entramos al tiro con Mesano. Y para irnos un poquito de este estado quizás de conciencia alterada, valga la redundancia, vamos a irnos nuevamente con Javier Farías. Espero que sea.
que es otro de los cuartetos especiales para el cuarteto también. Pero digamos, es otro cuarteto de Faría, pero también es un cuarteto que tiene una dificultad un poco mayor. Y cuando empezamos este proyecto hace menos de un año, como 10 meses atrás, estábamos buscando también como abordar algún repertorio que fuese un poco más complejo de lo que ya habíamos abordado. Así que esperemos, uno, que nos salga bien, que bueno, así ensayamos harto, así que no debería salir bien, y otro, que le guste también. Así que aquí va el cuarteto 11. Thank you.
en general, este es un programa que está más ligado a la guitarra eléctrica como instrumento que, digamos, con una línea poética particular, ¿ya? Hemos tocado como compositores de muchas partes, bueno, en realidad solamente de dos. Sí, en realidad son solamente dos. Pero nuestra idea como cuarteto es como el explotar un poco más el instrumento dentro de un ámbito en el cual no se ha explotado mucho, ¿cierto? Uno ve al guitarrista eléctrico en las bandas de rock, ve tríos como guitarra eléctrica en Iron Maiden, por ejemplo. Son tres, ¿cierto? Sí, son tres. Pero no lo vemos en un contexto un poco más, no quiero decir académico, pero ya lo dije. En un contexto más de como tradición escrita, en el cual se explotan otras cosas del instrumento. Esa es la idea nuestra. Y es lo que estamos haciendo últimamente. En el segundo semestre vamos a tener otro programa. Ese sí va a ser exclusivamente de compositores chilenos. Vamos a estrenar también una obra con la Orquesta Marga Marga, que es un estreno, valga la redundancia, de un compositor que se llama Sebastián Vergara, que hace poco ganó un premio internacional de composición. Él hace muchos años compuso una obra para cuarteto de guitarra eléctrica y orquesta de cuerda. Y bueno, yo trabajo en la Orquesta Marga Marga y hablé con el director y nos dio el permiso para poder montar esa pieza, que si bien es una pieza cortita, es como bien interesante cómo se mezcla quizás el cuarteto de guitarra eléctrica con una orquesta de cuerda, como el yin y el yang, ¿no? ¿No? Así. Bueno, yo a veces hablo mucho, y bueno, puede ser como un problema, pero si alguien tiene un problema, que lo hable personalmente conmigo. No, la salida. Vamos a terminar ahora con una pieza que igualmente es muy especial para nosotros. Bueno, en realidad todas las piezas son especiales porque son pocos los compositores que han hecho cosas para cuarteto de guitarra eléctrica. Este es un compositor que, bueno, con el cual nos pusimos en contacto a través de las redes sociales. Después entramos como a conversar un poco más de lo que él estaba haciendo y yo le dije, bueno, tengo un cuarteto de guitarra eléctrica en Valparaíso, él vive en Nueva York, Brooklyn, está bien dicho, Brooklyn. Y me dijo que, bueno, él vende sus partituras, pero que esta me la iba a regalar, que ya éramos amigos por internet. Y me envió esta partitura, que se llama The Good News. Y efectivamente fueron buenas nuevas para el ensamble, porque teníamos otro repertorio más para poder hacer un programa completo, porque es bien complicado como encontrar obras que estén exclusivamente hechas para guitarra eléctrica. Le voy a soplar, sí que hay un bis, así que si aplauden harto podemos tocar una pieza más. Sí, bueno. Vamos con The Good News para cuarteto de guitarras clásicas o eléctricas. Está escrito, por si acaso. El compositor se llama Marco Opetizano y tiene una página de internet. Busquen en internet, en Facebook. Hola Marco, si es que nos está viendo o si sale en algún video. Le decimos hola, díganle hola. Hola, tío. Hola Marco. Así que muchas gracias por venir. Creo que no vamos a tocar pronto, ¿no? No va a tocar. En el segundo semestre vamos a estrenar, como les decía anteriormente, vuelvo a repetir, otro programa con compositores chilenos, con obras escritas exclusivamente a este ensamble. Así que muchas gracias por venir.
¿Quieren otro, no? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos le dan la mano? Igual no los voy a ver porque no veo nada. Bueno, siendo un poco falaces, vamos a tocar una pieza de un compositor cubano que se llama Leo Brauer, que muy probablemente muchos lo conozcan porque es un compositor muy clásico, valga la redundancia, en la guitarra clásica. Entonces, todo lo que dije anteriormente como que tampoco sirve porque ahora estamos tocando algo de guitarra clásica. Pero una de las gracias es que este es un arreglo que hizo nuestro compañero Francisco Pardo, a quien quiero que le den un aplauso, por favor. No le he presentado a los músicos, me había olvidado. Bueno, ya Francisco Pardo ya lo aplaudieron. Nicolás Rosas, en la guitarra número 3. Un aplauso, por favor. Diego Ojeda, en la guitarra número 4. Y yo. Felipe Alarcón. Felipe Alarcón. La guitarra. Vamos con. Es como entretenido también la historia que tiene esta pieza, que no es una historia, sino que es como una talla, porque en estricto rigor esta pieza se llama Canción de Cuna, como traducción al español. Pero en el original, en la partitura original, que se compra ahí en Google, dice Berceuse. Bersois, que supongo que es en francés, entonces nunca sabemos cómo decirle, decimos Bersois, hasta que ya ahora, bueno, vamos a tocar de. Pero es que creo que la traducción se llama Canción de Cuna, así que le vamos a tocar una canción de cuna para que se vayan a acostar ahora, día jueves. Eso, muchas gracias por venir. Thank you.
Thank you.